pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una mano tendida. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 1. Cuando en circunstancias normales pensamos en las sorpresas, a casi todos se nos vienen a la mente fiestas de cumpleaños, navidades o cosas por el estilo. Pero pocos de nosotros pensamos en desgracias y menos aún en nuestros propios pecados. Cierto es que a ninguno de nosotros nos agrada pensar en nuestros pecados, pero no tenemos más remedio que enfrentarlos y confrontarlos con la palabra de Dios y exponerlos a su luz, y que la presencia sanadora del Señor nos limpie, sane y restaure. Ser sorprendido. Si Dios nos concediese por un momento la capacidad de ver las cosas que habitan en nosotros a través de su santidad, ¿cuántas serían nuestras tristes sorpresas? Ciertamente, las maneras en las que en ocasiones desarrollamos nuestras vidas pueden llevarnos a vivir situaciones muy comprometidas. En el capítulo 13 del libro del Génesis se nos relata que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí vemos cómo Lot comenzó un camino que acabó por conducirle a las puertas de Sodoma. Pero tierras fértiles era lo que tenía ante sí cuando tomó la decisión de ir en aquella dirección. La Biblia no nos dice que su propósito y motivación era llegar a habitar en Sodoma y afincarse allí. Pero las cosas siempre van evolucionando y aquí podemos ver cómo y dónde acabó su historia. Acostándose con sus propias hijas. Y fruto de esos encuentros, los amonitas y los moabitas, dos de los mayores enemigos del pueblo de Israel. Con cuánta ligereza tomamos decisiones que luego van a condicionar nuestras vidas y cuántas veces nos sorprenderán aún nuestras propias faltas. Espíritu de mansedumbre, eso es lo que necesitamos. Y considerar que tanto tú como yo no estamos tan lejos como creemos de ser engañados. Miramos nuestros pies y pensamos, están firmes. Y emitimos juicios sobre nosotros mismos considerándonos fuertes y seguros, mientras nos convencemos así de estar por encima de aquello que fue tropiezo para nuestro hermano y acabamos siendo sorprendidos por nuestras propias faltas. Que Dios nos dé un verdadero espíritu de humildad ante el caído, que pueda encontrar en nosotros un apoyo y que seamos para él esa mano tendida que necesita. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.